Hola, ¿qué tal? Eh, me alegra mucho poderos eh, hablar hoy porque tengo ganas de que vengáis al curso de Reiki para animales. Estamos a punto de comenzar, ya queda poquito. Y las personas que ya sois Reikianos podéis utilizar las herramientas que os voy a dar en el curso de Reiki, que es un curso breve, es online porque es una transmisión de herramientas, meditaciones, ejercicios para que los, podéis, los podáis aplicar, ya que vosotros ya sabéis muchísimas cosas de Reiki, porque tenéis como mínimo el nivel 1 de Reiki. Y con lo que os explico yo, os acercáis a, a los animales de una forma que quizás aún no estabais consiguiendo. ¿no? Y esa frustración a veces hace que dejes el Reiki de lado cuando quieres ayudar a los animales. Y es al revés. Eh, el Reiki es algo que agradecen muchísimo si qué premisas utilizar para, para a realizarlo junto a ellos. ¿no? Entonces aquí Vanessa en este artículo nos explica, habiendo terminado el curso, cómo se siente y una gran experiencia también nos explica con la burrita de sus padres. Es la burrita mora, ¿vale? Y aquí os lo leo, ¿vale? Dice, hola, ya terminé el curso. Ah, por cierto, Vanessa es la que sale en la foto, ¿vale? Y mora es la burrita. <laughs> Eh, ya terminé el curso y decir que me siento súper contenta y agradecida de haberlo hecho, que he aprendido un montón y que gracias a este curso he vivido experiencias maravillosas y quería compartir una muy especial con vosotros. Esta burrita de la foto se llama Mora, vive en la casa de campo de mis padres desde, desde hace unos dos años y Mora siempre estaba como muy triste y no se fiaba de los humanos porque antes había sido maltratada y no se dejaba tocar. Ni, ni por los padres de ella ni por ella. Cuando empecé el curso tenía muchas esperanzas en poder ayudarla con Reiki, pero nunca pensé que el cambio sería tan brutal y tan rápido. En la primera sesión me coloqué a cierta distancia de ella y creé espacio de sanación. Cuando Reiki empezó. Y cree espacios de atención. Punto. Cuando Reiki empezó a fluir, ella se acercó a mí y colocó su cabecita debajo de mis manos y se quedó así quieta durante unos minutos. Luego se puso de lado y pegó su costado a mis manos otros minutos más y luego se alejó. Yo seguí dándole Reiki a distancia otros tres minutos y luego cerré sesión. Entonces ella se dio la vuelta y volvió hacia mí, olió mis manos me miró fijamente a los ojos y pude sentir claramente cómo me daba las gracias. Es genial, ¿no? Porque explica también cómo siguió dándole Reiki una vez por semana durante un mes y ahora ella va, va, la ve, claro, porque está en casa de sus padres y le da cuando ella se lo pide. Se deja sentir y le da cuando se lo pide. Dice que ha cambiado mucho el carácter de ella y ahora confía en ellos, se deja acariciar y dar mimitos, está más contenta y siempre que medita ella le acompaña. Eso es genial. En resumen, hemos creado un vínculo muy fuerte entre nosotras y estamos las dos súper agradecidas a Reiki y a Vida Natural Animal por todo lo que nos ha enseñado y por todo el amor y la luz que nos ha llegado desde este curso. Gracias. Gracias a ti, Vanessa, y gracias a Mora también por hacer esto, ¿no? Esta maravilla que la verdad es que, por suerte, no es el único caso y muchos animales que los alumnos vais y os acercáis a ellos a través de Reiki eh, os muestran o. o y nos muestran y nos enseñan que ellos están ahí, que ellos están esperando a que, a que hagamos esa pequeña acción ¿no? y que juntos nos sanamos. ¿no? Eh, con el curso es real que, con los ejercicios, de, los ejercicios que te propongo y todo lo que vas viendo ¿no? y tú también vas vislumbrando, pues eh, es real que vas eh, dándote cuenta de que Reiki llega donde. En unos inicios ya sabías, ¿no? Que es a todos los seres. Eh, pronto empezamos. Eh, te espero ahí si ya eres alguien que estás utilizando Reiki y. y... Puede ser que no necesites eh, este trabajo extra de decir, ostras, pero ¿cómo podría yo eh, hacer reiki para, para los animales? Me cuesta acercarme a ellos y, y cuando intento hacer reiki con ellos siempre tengo algún tipo de frustración. ¿no? Si no eres alguien así, que, que tienes frustración eh, para hacer reiki con animales, quizás no necesitas este curso. Pero sé que sois muchas las personas porque en el curso hay hasta maestros de Reiki, ¿no? Eh, eh, como alumnos, pues sé que sois muchas las personas que decís, jolines, tú, lo he intentado tres veces, cuatro veces, con distintos animales y siempre se me ha generado algún tipo de frustración, o se ha alejado el animal, o yo intento poner manos y él no se deja, o etcétera, 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 ¿no? Y en el curso te explico eh, por qué. ¿no? Uh, puede ser que, que tú vayas allí a poner manos y quizás no quiere manos, evidentemente puede ser que no, que no quiera manos. Entonces también vas vislumbrando un poco cómo es ese acercamiento, cómo es esa escucha que haces tú hacia, hacia el animal y poquito a poco te vas dando cuenta de que sabes hacerlo y que ellos están ahí para cooperar. ¿no? Um, y no solo en Reiki, sino en todo. Entonces, te invito mucho, a, si lo estabas pensando, a unirte al curso que empieza prontito. Y muchas gracias por abrirte a esto, porque realmente, ya que ya estás ahí, que ya tienes Reiki, lo estás disfrutando con las personas, ábrete un poquito más y, y disfrútalo también para con los animales, ¿vale? Un abracito y nos vemos ahí.